La verdad, yo, como estoy en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no tengo mucha experiencia clínica, pero la cosa parece grave. Sí, y tanto. Pues yo no me fío un pelo. Aquí lo que convendría... ¿Dónde está el padre Calvo? Es llamar aquí, aquí estoy, señor Marqués. Tú, con padre, tu influencia... Voy a llamarse la década del teléfono. Padre, de Monción, sí, sí, los santos soles. El santo rosario. ¿A qué esperamos? El servicio. Que venga el servicio, que estas cosas le gustan mucho. Señor Marqués, si de verdad quiere usted recibir los santos óleos, tendré que ir a buscarlos a la parroquia. Que venga segundo. Que venga la Fausta. Ya hay dos banderas, señor Marqués. Que vengan todos. Que vengan todos. Tengo que perdonarles a todos. Señor Marqués, si no suelta usted las perdices, no podré ir a buscar los santos óleos. El uniforme, Adriana. Saca el uniforme. Oiga, lo encuentra mal. Pues hombre. ¿Y si se muere, quién piensa en mis porteros? Óigame, si no me suelta usted, no podrá ir a buscar los santos solos. ¡Señor Marqués! Has convertido tu casa en una casa de lenocinio. ¡Señor Marqués! ¡Calla! ¡Siempre de su parte! ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Papá! ¡La estás pichando! ¡Estás con el delirio! Hijo, sabía que no me dejarías morir solo. ¿Sabes lo que ha hecho tu mujer, desgraciado? No, papá. ¡Me ha destrozado la colección, imbécil!